Bueno, hoy tenemos unos invitados de lujo a bordo del Virgen Blanca aquí en Lanzarote. Realmente han venido para un tema de astronomía dentro del proyecto Starlight, que ya os contaremos lo que es. Pero ahora lo que vamos a hacer es salir a navegar, que es lo que nos gusta. Tenemos a Alejandro de la Escuela Cabo Mayor, profesional, 10 años en la vela. La vela profesional, ha sido olímpico. Alberto, que ya todos lo conocéis de sus tertulias, etcétera, etcétera. Y a mí, que soy bastante pesado, estoy también a menudo. Vamos a salir a navegar y vamos a ir haciendo unas preguntas sobre el trimado a Alejandro, que es el auténtico profesional y el auténtico monstruo de la vela. Tenemos buena tripulación. Y hoy espero que este vídeo sea muy didáctico y os ayude muchísimo en vuestras próximas navegaciones. Lo pondremos en los canales de las tres academias. Es un vídeo que queremos que llegue al máximo de gente. Entonces nada, sin más, a navegar. Ya las llevo. Llevo tres bolitas que ahí sabemos la superficie bélica que llevamos fuera. Perfecto. Venga, pues hay que ponerse marcas a todo, ¿eh? Marcas. A navegar. Estas las tenemos que quitar también, si no se va a liar el... Sí, no, se las metemos luego... Ahora cuando subamos también. A la base del mástil y ya está. Y esto también las tengo con... Las hice aquí una gaza. Una gaza esta, una gaza esa. Y le puse un mosquetón textil aquí. De tal manera que se suelta mucho más rápido que hace unas de día. ¿Sabes? Sí. Y luego las viradas no se traba tanto con los obenques. Si no se traba mogollón. Bueno, hay que revisar la maniobra para que no esté bien. Pues que la puse ahí en Oscar, a ver si... Es conveniente que los mosquetones estos, el problema que tienen es que cuando, por ejemplo, son papelas flotantes como el SPI, como les pongamos una vuelta de cinta, aunque sea una vuelta, es fácil que esto se pueda abrir solo. Se pellizca con un obenque al subirlo, al izar el SPI, y la vela cae al agua directamente. Entonces siempre en regata es conveniente darle aquí una vuelta, cuando es el tipo de mosquetón. Es un poco el peligro. Pues aquí tenemos la cinta. Por el punto de cinta ya se aseguramos. Esto nada, quita vueltas te conviene también, Oscar, darle teflón. Sí. Bueno, no, para nada. Esto aparte, esta cinta, claro, voy a darle bastante en este caso porque se va a quedar la vela puesta a tiempo, supongo, ¿no? Sí. Entonces mejor. Pero cuando es una vela, quitas y pones un espíritu. Conviene solamente dar una vuelta fina para poder quitarlo fácil. Y está, pues para. Tenemos aquí el relingador. Vale. Este hacemos lo mismo. Todos estos mosquetones llevan dentro un muelle y también hay que darle estrés en uno para aflojarlos. Yo lo cambio habitualmente, ¿eh? Sí, por eso. Se rompen fácil. Tengo un muelle dentro, de hecho. Además aquí. Siempre falla en el momento. En el Atlántico, que aquí hay mucho viento. Arriba esta, por ejemplo, una maniobra que vas con SPI, esto te puede rajar el SPI perfectamente. Entonces, esto conviene también darle aquí una vuelta. Todo esto hay que tenerlo siempre súper tuneado, vamos a llamarlo tuneado. Esto, lo malo es que aquí con el tiempo se acaba soltando la cinta. Sí. Y luego encuentras la cinta así volando por ahí. No, yo la Genova la recojo, la saco bastante. Esto es mejor con vulcanizable. La vulcanizable, esas tiras y... Sí, pero para dejarlo fijo, sí. Para dejarlo fijo. Más o menos... Vulcanizable yo utilizo para esto. Bueno, listo, perfecto. Sí. Mira, esta estaba una vuelta arriba. Sí, esta la vamos a quitar. Sí. Esto os digo porque cuando enrollemos el Genova, como esté la driza arriba, se estrangula la driza de SPI. No, por supuesto. Y ya nos ha pasado alguna vez que se puede llegar a partir el stay. Yo me han roto tres cables de barcos de la torsión, que coge el cable y esas que tiene los pelos en una dirección, se invierte y parte. Cables de 10 milímetros, de acero. Lo que comentaba era un poquito el plegado de la vela. El plegado de la vela es importante cuando la plegáis, que esté bien plegada como está aquí, un poco por la durabilidad de la vela. Si la vela está mal doblada, está húmeda, pues va a durar mucho menos tiempo, eso está claro. Pero lo más importante es la hora de izar la vela, ves que está toda la relinga junta. Tú cuando doblas una vela, si estás doblando, no te das cuenta, va quedando bonita,
pero si tienes la relinga repartida por toda la superficie, cuando queramos subir la vela, nos encontramos que hay que tirar de ella para subir. Aquí, sin embargo, está todo aquí acumulado. Esto es un buen plegado de vela. Esto está perfecto porque ahora sube ya sobre la marcha. Porque ha plegado la vela dejando toda la relinga en la parte delantera, que es como hay que hacerlo. Esto está perfecto. Está muy bien. La colocamos aquí. La plegamos el otro día en las prácticas, que les enseñé a plegarla. Bueno, eso también lo hago. Ahora, importante, cuando hicimos la mayor, el Génova en este caso, hay que enrollar rápido. Porque con este viento va a estar dando golpes y la podemos romper. Como el trapazo, mira, tenemos aquí un molino, un generador eólico, ¿vale? Y si se nos... Bueno, la vela se nos va a ir hacia proa. El puño de escota va a ir para proa. O sea que cuando quieras, cobro de... Importante, por ejemplo, donde estás colocado ahora mismo, es un sitio peligroso. Fíjate, tú mira la veleta, cuando sube, estéis poniendo siempre barlovento, porque lo típico, yo estoy ahora mismo puesto en barlovento porque si estoy en sotavento va a comer la vela y puede ser que me caiga el agua. Siempre en barlovento. Nada, cuando diga Oscar. Si no tenemos relingador aquí, hay que hacerlo a mano y hay que ir poco a poco metiendo el canutillo de gratis. Por aquí, ¿no? Por esta pista que tenemos. Si esto se sale, pues la vela va a subir desrelingada y lo vamos a encontrar de que está fuera la vela. Por lo tanto, va a haber que bajarla otra vez. Muy importante esta secuencia. En algunos barcos se puede poner aquí un guía, los cojoncillos llamamos también, es que tiene varios nombres. Y lo que hacemos es directamente pegarlo a este perfil para que suba ya relingada aquí arriba. Si no, este tiro, como está haciendo ahora, este ángulo, va a hacer que la vela se salga seguro, garantizado. Bueno, pues nada, cuando mande... Esto es un equipo, por lo tanto, tiene que haber uno que esté en el palo. ¿Quién está en el palo? Vale, mira la driza que está Oscar con ella en la mano. Vamos para allá. Yo que estoy mal, ¿eh? Sí. Tú tienes que llevarte... Cuando quieras. Esto para la prueba. Esto para la prueba. Tienes que llevarte este cantillo para la prueba. Y la vela no la coja, déjala que vaya para adelante. Importante, luego yo voy a enrollar la vela, ¿vale? La voy a enrollar, es este el enrollador. La puedo enrollar directamente desde aquí incluso, ¿vale? Desde el tambor. No hace falta que vaya la popa. Cuando queráis, ¿no? Venga, Gustavo. Tú mandas, Gustavo. Venga, vamos. Tienes que esperarla a él, que recupere. Vamos. Aquí es el movimiento, ¿eh? Ahí está. Vale. Sincronizados. Está contando. Ahí. No me va a costar. Vale, un poco más. Llama a nivela. Unas cuantas vueltas, ¿no? Está bien. Depende del viento, si te quedas con pocas vueltas, no enrolla. Se te queda parcialmente la vela afuera y no consigues enrollar totalmente. ¿Qué tendrías que hacer? Soltar escotas, hacerlo manualmente. Claro, con 20 nudos fácil, pero con 30 imposible, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del mantenimiento, pues hay que estar mirando, ¿no? Mínimo, ¿vale? Ahí estaría bien. Vale. Importante este cacho que está sin recoger. Si lo dejamos así, esto que hemos enrollado se va. Claro. Pero mira. Claro, si la vela tienes cerrada, no sube y no abre arriba. Pero la gente piensa.
metros, lo máximo que da este barco, veo que está haciendo bastante bolsa por debajo la vela. ¿Cómo lo podemos corregir? Bueno, pues el viento que tenemos es unos 16 nudos, la vela está muy tubular, está muy saco, por lo tanto que el viento pasa muy rápido y lo que ocurre es que el barco se atranca mucho y escora mogollón. Necesitamos aplanar más la vela por la parte baja tirando del pajarín, con lo cual aplanamos el pujame y también repercute el avaluma que conseguimos abrir más el twist. Por lo tanto, con estas condiciones el barco irá mejor. Explica a la gente que está viendo este vídeo qué es el pajarín. El pajarín es un cabo que tenemos en el puño escote de la vela. El puño escote es donde finaliza la parte de la vela, la parte de popa, la botavara. Y lo ajustamos desde el piano, que estaría esta parte de aquí del barco. Es este cabo que tenemos aquí, importante tenerles también, claros la maniobra antes de salir. De esta manera que si tiramos de aquí, conseguiremos aplanar la vela, como si tiramos esta camiseta, y la estiramos. Con lo cual, repercute luego, evidentemente, la navegación. Vale, Alejandro, vamos a hacerlo, a verlo con detenimiento. Bueno, lo primero es que la vela está con presión, está con carga, por lo tanto, si tiramos directamente el pajarín, podemos reventar el cabo, puede explotar. De tal manera que hay que saber que los cabos tienen una carga de rotura, tienen una mena en función a eso y el alma, que es muy importante, ¿no? El material del cabo. Hay que descargar la vela, por lo tanto, soltaremos la escota de mayor que hacemos en esta banda. Este cabito muy bonito de color lava, vamos a soltarlo. Estamos en Lanzarote, aquí en Muchalava. En Muchalava. Soltamos, vale, dejamos en ese punto que es bueno. Y ahora ya cazamos el pajarín. Por lo tanto, vamos a aplanar todo el pujame en la parte baja de la vela. Vamos a tirarla. Los buches tienen dos velocidades. Venga, por ahí estaría ya. Por el cabo. No, pero este también tiene una mirada más pequeña. Este aquí lo cojo. Mira, nos hablas un poco de los balumeros, de la mayor y el Génova, ¿no? Están flameando, ¿qué tenemos que hacer en estos pisos? Bueno, pues el balumero es el borde exterior de la vela, si os fijamos en la parte más a popa de la vela, y pues esa parte de la vela que está vibrando, esto que vibra, no es bueno, y de hecho la vela acaba rompiéndose, ¿vale? Por lo tanto, el balumero, tenéis un mordedor que está en esta parte de la vela, y simplemente encontréis un cabito pequeño, que es este. Tiráis, se muerde, y esto directamente ya quedaría mordido y ya esa vibración se quita. Eso sí, con poco viento la vela te quedará así. Entonces tienes que soltar el balumero para que el borde de fuga vuelva, para que escupa el viento y que no tenga ese ángulo inverso, ¿no? Invertido, es un negativo, ¿vale? Pasa en la mayor y pasa en el Génova, ¿vale? El Génova ahora mismo se ve mucho mejor, está todo el balumero suelto y eso, pues, si quieres soltar una vela, que lo que hacéis, ¿vale? Tenemos ahí en la parte del puño de escota, tenemos dos escotas bonitas, verde y de color rojo, y bueno, pues ahí os fijáis, tenemos un velcro, vamos a abrirlo ahora, sí. Y voy a tirar de él para planar el balumero. Sí, vamos a triparlo. Que veáis que ya para, ¿vale? Ahí, contra más viento veréis que hay que cazar más, pero ahora en cuanto ya pierde vibración es el punto bueno, no hay que darle más. Si me paso, se arruga y puede llegarse a invertir la baluma, ¿vale? Eso es malo, entonces tenéis que buscar el punto bueno y cuando lleguéis a casa o ya paréis, lo ideal es relajar las tensiones de todos los cabos. Por lo tanto, esto no es bueno dejarlo, no sé, una semana pues con mucha tensión, porque la vela al final está sufriendo, ¿vale? Thank you.
bueno, tenemos la driza de la mayor, que está, bueno, un poquito de holgura, está dada de sí, está piscinada ya. Y vamos a intentar quitar las arrugas que tenemos en la vela con el cranning cap. Aquí lo está. Estamos metiendo aquí el cranning cap. Y ahora ya lo tenemos listo. Pero vamos, ha mejorado. Vamos a descargar un poco la mayor porque no quiero forzarla. Apúrate un poquito, Gustavo. ¿Te apuras un pelín? Apúrate un poquito, Gustavo. Y mete el verde ya ahí. Mete el verde y tira. Nada, vamos a censar el Cunningham. Vamos a quitar estas arrugas que tiene aquí la parte esta del grating. Vale, hay que aplanar la vela porque hemos aplanado ya Pujamen, hemos controlado Balumero. Nos falta, como es un triangular la vela, la parte delantera, ¿vale? Con este viento. Bueno, hemos puesto un Cunningham, ¿de acuerdo? Vamos a aplanar la parte de grátil, que es el ataque de la vela. Con el viento aquí, entonces lo tenemos más arrugado y con estas condiciones es muy malo llevar la vela así. Entonces vamos a cazarlo desde el piano. Cuando queréis vamos a cazarlo un poquito. Mira cómo va dejando. Pinta ya, nada que ver. ¿Convendría cazar la trapa? Pues bueno, en estas condiciones que tenemos ahora, que tenemos unos 16 nudos, fijaos que la gestión que tenemos con la trapa es que controla el twist de la vela, que sería el borde exterior de la baluma. Lo haríamos tensándolo más, cerrándola más o dejándola más abierta. Contra más tiremos de ella, más la tensamos, ¿no? ¿Quién hace esa labor? Cuando la escota del mayor deja de estar trabajando, porque la tenemos que abrir porque hay mucho viento, tenemos que utilizar ya la trapa para tener control de la baluma. Por lo tanto, vamos a verlo para que veáis la imagen, lo que ocurriría. Cazamos trapa y lo que hacemos es bajar la bota vara hacia abajo, hacia cubierta, y tensamos todo el borde exterior de la vela. Vale, dale más. Ahí estamos metiendo trapa. ¿Ves? El barco es más ardiente, tenemos la vela más cerrada arriba, cogemos más viento, para. Ya está. Ahí se ve perfecto. Ahí vemos cómo cierra cuando cobramos de la trapa. Ahí lo tenemos. Bueno, se nos ha abierto un armario y se ha roto el pestillo y se nos han ido los platos al fondo. Menos mal que tenemos a Gustavo, que nos pone el barco al pairo, que es una máquina poniendo barcos al pairo. Y tirando la gorra, por favor. Y también ha perdido la gorra en la maniobra. Pero bueno, esto ocurre hasta en las mejores familias. Oye, Alejandro, ahora que estamos al pairo, quizás sería un buen momento para coger un grito, porque el viento está apretando, ¿no? Sí, la verdad que es una buena maniobra, que estamos tranquilos, que el barco está estable, la vela está un poquito descargada, tenemos acuartelado el Génova, por lo tanto es un momento muy bueno para poder hacerlo. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ello, ¿no? Bueno, venga, pues vamos a coger rizos, como decís. Vamos a ver, que como no conocéis el barco, Alejandro va a descargar un poquito la mayor. Aquí tenemos la driza de la mayor, que Alberto va a mollar un poquito para que vaya bajando, y de forma simultánea Luis abre el stopper y cobra del rizo. Venga, la driza. Y así es cuando se descarga y le das.
Bueno, Gustavo, ahora que hemos cogido un rizo, ¿cómo notas el barco? El barco está muchísimo más estable, vamos a 45 grados y va suavísimo, vamos, va suavísimo. Parece que maravilloso, maravilloso de experiencia. Bueno, estamos cazando a la mayor, ¿no, Oscar? Sí. Mascota. Tenemos un poquito de veces gratis como flamea, eso quiere decir que nos falta escota. Ahí está, ahí está. La voy a ser un poco diferente porque hemos hecho un rizo. Y hemos metido el rizo 1. Ahí va bien, ¿no? Muy bien. Voy a arribar y de repente la dejo ahí y me lo cacho barco. Solito va a recoger. Empezamos a virar. ¿Cortamos todo? Cortamos. Vale, dale. También, que evidentemente, pues hay que ir moviéndolo. Si lo llevas estático, no va a ir mal, pero te va a faltar apoyo. Y vais a notar que el barco pierde ángulo de ceñida. O sea, ahora cuando viremos, llevaremos la botavara más o menos a la línea de crujía. Más a crujía, más carga. Y obtendremos el máximo rendimiento en la ceñida. Más carga en la vela, el barco escuadrará más, por lo tanto, tenéis que ir controlando la apertura de carro que queráis. Y hay que jugar con carro y con escota, las dos cosas. Y trapa, si es necesario. ¿Vale? Es decir, que forma un conjunto de piezas que tenemos que ir encajando para que el barco vaya donde nosotros queremos que vaya, sobre todo estable, que ese señor que va a la rueda note que el barco no va duro, que le tira a orzarse ni cosas de estas, porque entonces ya entramos en una barrena que se llama, ¿eh? Que vas haciendo eses. Ahí ya tenemos en la línea, más o menos en la línea de crujía, la botavara, ¿no? Sí, ya está crujía. Fíjate que ángulo haces 30 grados ahora. Estoy a 35. De aparente, ¿eh? Voy a 30. Sí, más o menos estás en 30 casi. Ahora sí, ¿eh? Ahora ceñimos de miedo, joder. A un 30, que ya este Bavaria a un 30 va de... Estamos bien. Muy ajustadito, pero va navegando de maravilla. Ahora, ¿flamar un poquito? Un poquito. Ahí está, ¿eh? Bueno, hemos soltado un poquito el carro, ya veis que está a la altura de la balsa. Hemos bajado pues unos 30 centímetros más o menos. Notamos que ahora va el barco pues con otra alegría, vamos un poco más rápido y vamos a un ángulo de unos 40 grados. Pero para ello hemos abierto un poquito botavara. Si no dejamos muy bloqueada la mayor con estas condiciones que tenemos de aparente 17 nudos aproximadamente. Y es el punto bueno que hace buenos números el barco. Si no, nos quedamos muy trancados por la calle y todo. Carro tan arriba y todo sobrecazado, repercute que el barco no le sacas velocidad. Entonces es muy bueno bajarle un puntito de carro y que el barco respire y ya notamos que va con otra alegría. Entonces el paso de ola y todo, nada que ver, nada que ver.
Hola Ale, veo Ale que el barco va muchísimo más rápido. Hemos ganado casi un nudo y medio, dos, pero evidentemente perdimos un poco de ceñida, ¿no? Estamos un poquito caído un poco al viento. Efectivamente, sí. Ahora vamos un poquito más abiertos de ángulo, pero vamos más rápido. Queremos llegar, ¿no? Sí. Vamos a 5 nudos y antes íbamos a 3. Espero que este primer vídeo que hemos hecho de trimado os haya gustado y os sirva para vuestras futuras navegaciones y para trimar ya de una forma mejor vuestras velas. Seguiremos sacando más vídeos de este tema. También decir que para mí ha sido un placer grabar con Alberto Contreras de la Academia A Toda Vela y con Tania y Alejandro de Escuela Náutica Cabo Mayor. También, por supuesto, con Luis y con Gustavo de Astronomía Lanzarote. Nos habíamos juntado todos en Lanzarote precisamente para un curso de astronomía que salió muy bien. Hemos disfrutado mucho, nos ha gustado hacer este vídeo para todos vosotros. Hemos disfrutado de la compañía de nuestra patrona, Tania, que ahí la tenéis. Y bueno, espero seguir en contacto con todos vosotros y desde aquí os envío un fuerte abrazo.